Vale, se acabó el tejido. Me alegra que haya terminado. Gracias. Ven, vamos a hablar un poco. Venga, ¿qué estás esperando? ¿Qué, no te apetece hablar? En serio, tenemos que hablar. ¿Pero qué estás haciendo aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas. No tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo, pero no el suyo. Siento haberte metido en esto. Ah, tranquilo. Para mí solo es un día más. Ya sabes, acabar con máquinas, rastrear asesinos... No querría verte en un día ajetreado. ¿Lista para empezar? ¿Seguro que estás bien? Bueno, así de sobrio... No. Bueno, menos mal que estás despejado. No te acostumbres. Cuéntame lo que le ha pasado a Ersa, desde el principio. Nadie lo sabe seguro. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llevó a ti? No. Había bebido mucho. Tal vez pensó que... No lo sé. Que sería un lastre. Los exploradores hallaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes Karja sombríos. Fue una emboscada. Los Karja sombríos son animales. Le dieron tal paliza que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento mucho, Eren. Sí, bueno, cuando encuentre a los que hicieron esto, también lo lamentarán. ¿No sabes por qué se marchó en medio de la noche? No, pero debió ser algo urgente, un mensaje, un informe de la nueva amenaza Karja sombría, a saber. ¿Por qué los sombríos harían esto? Porque nos odian, sobre todo a Ersa. Se asoció con Abad para darles la patada en Meridian. Se han pasado 2 años lamiéndose las heridas, pero al fin encontraron la forma de devolvérsela. Vale. Muéstrame dónde cayó Ersa y voy a hacer lo que pueda. Venga, sígueme. ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé. No tiene sentido. ¿Esto es territorio Karja sombrío? No. Quebrantaron el alto el fuego en cuanto pisaron la fisura. No queda nada. Aquí fue donde se produjo la emboscada. Nuestros soldados han peinado el lugar, pero igual ese sofisticado artefacto tuyo halle pistas. Por favor, he de dar con los cabrones responsables. Será una armadura Karja sombría. Qué raro, no tiene ni un rasguño. Una lanza Karja sombría. Está muy afilada. No se ha usado. Parecen haber arrastrado algo. Alguien
¿Trajo un cadáver aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea. Como si la sangre goteara de algún sitio. Como de un carro. ¿Ves? Huellas. Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro y los dispersó por el campo. Espera. ¿Dices que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Por qué harían eso los Carja Sombríos? Ahora mismo, no podría decir que los Carja Sombríos sean los responsables. Por supuesto que lo son. Bueno, sigamos las huellas a ver qué hay. Lo guardaré para el camino. Entiendo que quisieran matar a Ersa. Pero una emboscada falsa. Algo se nos escapa. Y vamos a averiguarlo. Estos tíos no son Carja Sombríos. Son de mi tribu, los Sóseram. ¿Así es como tu gente se saluda entre ellos? ¡Que la defensa no caiga! ¿Qué es eso? Creo que llama a las máquinas. Prepárate. ¡Por la vanguardia! Oh!
Oseram no carga sombríos. Parece que estaba equivocado, para no variar. Por favor, usa tu segunda visión. Debo saber qué ha pasado realmente. Ya voy. Parece que se puede instalar equipo en esa cosa. Ahí, junto al trípode. Una célula de energía usada. Hay mucha sangre. ¿Qué son esas correas de cuero? Correas cortadas con un cuchillo. Y una piedra con sangre. Mucha gente murió aquí. Es una masacre. Esas rocas están destrozadas. Parecen armas de la vanguardia. No tienen sangre. Los hombres de Ersa no contraatacaron. Algo golpeó estas rocas. Algo que no había visto jamás. Es el casco de Ersa. Pensé que murió en el campo de abajo, pero lo haría aquí. Toda esta farsa, ¿para qué? Es como si quisieran atormentarme. Tengo una teoría. Pero hay que echarle imaginación. Tus teorías han resultado ser mejores que los hechos de otros. Vale. Creo que los Oseram emboscaron a Ersa y a sus hombres con una nueva arma. La montaron en ese trípode de ahí. Pues emite ondas de fuerza, tal vez sonoras. Parece que partió esta piedra. Creo que paraliza a la gente en vez de matarla. Dejó a la vanguardia quieta ahí. Sin derramar sangre. Sin lucha. ¿Para qué paralizarlos si luego vas a moverlos y destriparlos? Querían ocultar algo. La piedra. Hay sangre. La piedra que usaron para machacar a Ersa. O a otra persona. Las correas de la armadura están cortadas, como si se la hubieran quitado a alguien. No puede ser. Su cuerpo estaba en Meridian, yo lo vi. Dijiste que estaba irreconocible. Tal vez le pusieran su armadura a otro cadáver, a alguien de su estatura, y lo mutilaron para que pudiera ser cualquiera, incluso Ersa. Vuelve a Meridian, examina de nuevo el cuerpo. Si de verdad es Ersa, me habré equivocado. Pero si no... Mi hermana podría seguir con vida. Me voy. Nos vemos allí cuando puedas. Los he visto mejores. Kane Padiz vuelve a liderar la logia de cazadores. Kane
Padish vuelve a liderar la logia de cazadores. Costaría encontrar una familia. A mí no me mires. Mi deber es vigilar. Muévete, no se te ha perdido nada por aquí. Saludos, Aloy. Me llaman Marad el Intachable. Por favor, acompáñame. Se te requiere para una importante consulta. ¿Qué quieres decir? ¿Y Erend? Está dentro, atendiendo al Rey Sol. También deberíamos entrar sin más dilación. Sígueme, por favor. ¿Toda esta gente ha venido a ver al Rey Sol? Sí, cada uno con un favor que pedirle. Es desagradable, pero así es la política. El Rey Sol está ansioso por conocerte. La domadora de máquinas con un curioso ojo para los detalles. Es fascinante. No he venido para fascinaros. Ya lo has hecho. Llevo aquí 2 horas. ¿Y esta Nora se pone la primera en la cola? Ignóralos. Los nobles son como niños que se quejan cuando no pueden repetir postre. ¿Cómo es el Rey Sol? Más bien deberías preguntar cómo no es. No es como su padre. Creo que lo considerarás un hombre razonable. Aloy de los Nora. La que ve lo invisible. Bienvenida. Parece que me has prestado un gran servicio. Eren. Vamos, cuéntaselo. He comprobado la tumba de Ersa. Tenías razón, Aloy. Le faltaba una cicatriz bajo la rodilla derecha. Se la hice a Ersa de niños luchando con espadas de madera. Si el cuerpo no es de Ersa, debemos suponer que sigue con vida. Y no pienso abandonarla. Sabemos que la capturaron, pero no quién fue. En eso puedo ayudar. Ersa tiene un enemigo entre los Oseram. Un caudillo llamado Derval. Imposible. Todos los clanes de la conquista le han estado dando caza desde la liberación. Debería estar muerto. Ningún otro Oseram tendría motivos e ingenio para atraer a Ersa a una trampa así. Creo que acecha cerca de la frontera. He enviado a un agente a investigar. Estará esperando con información en el mercado de Risco Inclinado. No puedo llevar las tropas a la frontera sin provocar a los Oseram. Pero si enviara hombres de la vanguardia, e igual a una Nora con un don excepcional... Eren, Marad, comentaré esto con ella en privado. Detesto pedirte más después de lo que ya has hecho, pero para mí esto es de gran importancia. Veo que Ersa significa mucho para ti. Sin su vanguardia, Oseram no habría sido capaz de liberar Meridian y acabar con el cruel reinado de mi padre. Desde entonces ha sido una quimera mantener la paz entre las tribus. Pero Ersa sabe hacer que la gente entre en razón. Como ves, la necesito de vuelta a mi lado. Y rápido. ¿Y quién es ese Derval? Para comprender a Derval, antes deberías comprender a mi padre. Él se creía realmente un dios del sol. Él estaba enfermo. Pensaba que con sacrificios de sangre se solucionaba, bueno, todo. Así que buscó víctimas en las demás tribus. Sobre todo en los Oseram. Derval se resistió. Creó potentes armas y su gente le apoyó. Mi padre respondió con una crueldad sin parangón. Capturó a la esposa de Derval y a su hija. Y las sacrificó en el Anillo del Sol. ¿Y por qué se tomaría tantas molestias para secuestrar a Ersa? Siente que lo traicionó. Ella luchó a su lado hasta que se dio cuenta de que planeaba destruir Meridian y masacrar a sus habitantes.
Así vino a mí. Juntos lo detuvimos y liberamos a la ciudad de mi padre. Desde entonces, Derval ha consagrado su vida a la venganza. Sobre todo contra los Oseram que nos apoyaron. Tenía muchos enemigos poderosos. No pensé volver a verlo. Me equivoqué. Los que atacaron a los Nora. He descubierto que son una facción de los Karja Sombríos, los Eclipse. Extraen armas antiguas. Máquinas que corrompen y controlan a otras máquinas. Quieren usarlas para atacar Meridian. Lo que dices me recuerda a los informes que Marad me ha dado. Disidentes Karja Sombríos. Máquinas corrompidas vagando por ahí. ¿Cuándo podrían atacar? ¿Lo sabes? No lo tengo claro. Nos prepararemos lo mejor posible. Pero ahora mismo, Ersa es mi mayor prioridad. Por favor, búscala. Quisiera preguntarte algo sobre el Sol Minio y su política. Por supuesto. Dicen que eres un dios del sol y que mataste a tu propio padre para unir a las tribus en armonía. ¿Es eso cierto? Dicen que tú ves lo invisible, que partes flechas a 50 pasos y que domas máquinas con solo mirarlas. ¿Qué hay de verdad en eso? Muy acertado. Bueno, yo quiero unir a las tribus en armonía, pero ya has visto la de cortesanos que tengo que atender. Quizá la semana que viene. Menuda casa tienes aquí. Apenas se puede ver a la gente debajo de la meseta. ¿No te gusta? Pues te contaré un secreto. A mí tampoco. Pero seamos pacientes. Los cambios no se verán en un día. ¿Y crees que se producirán con gente viviendo en palacios? Tal vez. Con el tiempo. Siempre que gente como tú me ayude con ellos. Tu política parece muy complicada. ¿Los Oseram son amigos y enemigos también? No podría haber liberado Meridian sin la ayuda de Ersa y de sus saqueadores Oseram. Muchos se han asentado aquí. Pero los ediles de los clanes Oseram de la conquista tienen envidia de su éxito. Como muchos nobles Karja. Es una situación delicada. Sobre todo teniendo en cuenta que mi padre atacó a los Oseram durante años. Ersa mantiene la paz y asegura un futuro basado en el beneficio mutuo. Pero otros, como Derval, nunca van a pasar página. ¿Qué puedes contarme de los Karja Sombríos? ¿Qué tienen que ver con Ersa? Son lo que queda del régimen de mi padre. Se han instalado en la fortaleza de Ocaso, al oeste. Al igual que él, solo les importa la dominación. Y apelan al poder del sol, asesinando en su nombre. Cuando les quitamos la ciudad, fueron los chivos expiatorios perfectos. Derval ya lo sabía. Y preparó un plan. Tengo que irme. Lo sé. Bueno. Dicen que los reyes no suplican. Pero por favor, ayúdame a buscar a Ersa. ¿Quién dice eso? El mismo Marad. Si te quedas con alguna duda, pregúntale a él o a Eren.
Pequeña pero robusta. Me servirá. Lo guardaré para el camino. Están furiosas. ¡Qué útil! Va por mí. Un día frío como el acero. ¡Esto es inclinado! El agente de Marat debería estar en el mercado. A ver si esquivas esto. ¿Ni rastro del hombre de Marat? Pues ha tenido tiempo para investigar. Habrá que buscarle. Tienes razón. Vaya, alguien se fue de aquí hace poco e iba con prisa. Será el hombre de Marat. Los matones de Derval lo habrán pillado. Tal vez haya encontrado algo. Mira esto. Creo que dibujó un mapa con su sangre. Cierto. Son de esos mapas que conviene seguir. Esto será risco inclinado. Ha marcado un punto en el norte. Derval podría estar allí. Mis hombres esperan fuera de la ciudad. Voy a por ellos y nos vemos allí.
gustaría poder compartir un trato con él. Ese hombre. Salvo, pero por unos minutos. Máquinas. Parecen encadenadas. Derval es un herrero. Seguramente experimenta con ellas o les quita piezas. Quizá pueda armar jaleo con ellas. Entraré primero. Espera hasta que empiece la pelea. Muy bien. Te cubrimos. ¡Intrusos! ¡Liberad a las máquinas! ¡Soltad las cadenas! ¡Cuidado! ¡Agachaos!
Vamos a buscarla. Dice que morderás el polvo. Ersa debe de estar ahí. Tenemos que pasar. Seguro que los usan para poder protegerse de ese sonido. ¿Erend? Derval intentó doblegarme. Pero qué iluso. Debí haber estado contigo. ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil, pero... No, idiota. Derval me envió un mensaje. Dijo que quería parlamentar. No te dije nada porque sabía que era una trampa. No quería que te dañaran. Pero no esperaba que fuera tan buena. Pensé que podría con él. Escucha. Derval planea algo gordo en Meridian. Dijo que obligaría a Abad a ver cómo el humo oscurecía su amado sol. Tu rey te necesita. Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures ya. Lo haré. Lo prometo. Más te vale, hermanito. Ersa. No, no. Por favor. No te decepcionaré. Lo prometo. Erendlo.
Lo siento mucho. Hay que encontrar a Derval. Pero Meridian es muy grande. Miraré entre sus cosas. Tal vez encontremos algo. Esta máquina ha sido desmontada con precisión. ¿Los registros de Derval? ¿Qué habrá aprendido Derval de estas máquinas? ¿De veras quiero saberlo? Unas notas sobre artesanía. Y una carta. ¿Qué dispositivo tan extraño? Su factura es hermosa. ¿Qué pasará si lo activo? Unas notas sobre artesanía. Y una carta metida entre las páginas. Mucha lumbre. Va a Meridian. Si la encontramos, seguro quedamos con Derval. Creo que he encontrado algo útil. Volvamos al palacio. Ve tú. No tardaré. Pero debo ocuparme de mi hermana.